El ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario, informó que el pueblo venezolano ya disfruta de la Feria Socialista del Pescado en todo el territorio nacional y una vez que finalice este próximo 2 de abril pasará a formar parte del nuevo sistema de distribución de alimentos del país. Durante una jornada de ventas del rubro pesquero, Belisario aseguró que una vez que la Feria Socialista del Pescado pase a ser parte del sistema de distribución de alimentos, el pueblo venezolano podrá tener acceso al rubro a precio justo durante todo el año. Este fin de semana la feria socialista del pescado continuará desplegada en 23 estados del país con 60 puntos móviles. Hasta la fecha han sido expendidos al público un total de 250 mil kilos de pescado, a más de 90 mil personas. E igualmente en algunos de los puntos con el objetivo de optimizar la visita de los compradores se han instalado ventas de verduras, hortalizas y charcutería, entre otros rubros. Asimismo, Belisario. Dio a conocer que este lunes 14 de marzo, cuando se conmemorará el Día del Pescador, el gobierno nacional entregará un total de 1.111 pensiones a pescadores de todo el país.